Your smile keeps playing, your miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever, so you can come and get it. I don't understand it, I don't understand. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va, Yado? Buenos días. Ya le había avisado de que estábamos aquí, por aquí. La perra también, de al lado. Y está como frenética. No sé si salieron o qué, pero está un poco frenética. Vengo un rato a los Sims porque me quedé ayer con muchas ganas de jugarlo. Y bueno, Y además la perra viene y ladra para aquí. Eso es lo peor. Dios querido, la virgen, pobrecita. Pero bueno, ay, que Dios querido. Ay, Dios, hay que bancar, ¿eh? Hay que bancar. No es ella. No, nadie. No estoy en contra de ella, sino estoy en contra de sus dueños, ¿no? Que realmente son calamitosos. No les importa nada. Mientras no les moleste a ellos, es como que. Buah. Como siempre digo, el maltrato animal, ahí está. Dios querido y la Virgen. Bueno, y sigue. Dios querido la Virgen. Bueno, espero que no te escuche mucho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hay que sufrirla.
Hoy es domingo 29 de octubre, ya se nos va el mes, se nos va el mes, empieza, ya estamos a punto de Halloween y todo lo demás. Me parece muy bien, yo tengo que también hacerlo, pero voy a ver si me dedico mañana que no tenemos Fallout. Fallout porque si no, no me da ni la mañana. Yo quiero ahora empezar en la mañana nada más por el hecho de que se viene el calor y lo demás y sabe que no se puede estar encerrado y menos no, y es que no. Y así que intentaremos hacer todos los directos que se puedan de mañana o muy muy tarde en la noche, en pleno verano, ¿no? Porque de verdad esto no. Ya a esta altura, ahora se está nublando todo otra vez, no sé, habían dado lluvia para hoy, ahora capaz que baja la temperatura, pero está imbancable. Yo me desperté a las 6 de la mañana y a las 7 ya era un calor. El reflejo del sol era impresionante. Bueno, pero ahora, bueno, les digo, son en este momento las 16 y 36 de la mañana aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay. Y en este momento voy a actualizar para. Hace 25 grados, y no estamos ni en el mediodía. Así que es una temperatura casi de verano. Y dan 13, para mañana dan tormenta eléctrica, así que no sé si empezará a llover hoy y seguirá mañana, no lo sé. Hay un 25% de probabilidades que llueva hoy. Hay 79% de humedad, amaneció a las 5:44 de esta madrugada, mañana. Y va a anochecer a las 19:10 de esta tarde, así que bueno, el viento es del norte a 16,7 kilómetros la hora. Quiere decir que hay una pequeña brisa, no mucha. Y los rayos ya son 4 a esta hora y en la. Bueno, un disparate. Se viene un verano, yo creo que asfixiante, como el que tuvimos la otra vez, así que hay que cuidarse mucho. Bueno, y tanta bla 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 bla. Esta tarde volvemos con. Si Shadow está ahí, ¿no? Volvemos con Fallout 76. Ahora le cambio la fecha, el número y adiós. Es 76, ¿verdad? Yo recién mañana lo voy a poder comprar porque hoy está cerrado el lugar donde yo compro los juegos de Steam. Así que recién mañana voy a poder comprarlo. Pero bueno, ya está decidido, ¿no? Lo compramos. Lo compramos. Pero el otro no, el otro no. El otro que íbamos a comprar no nos gustó mucho la onda porque es lo mismo, no es Scum, es peor que Scam o Scum, ¿no? Así que no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Bueno, vamos a ir a la vida de este chico. Ay, sí, Dios querido la vida. No me acuerdo cómo se llamaba este chico, pero yo me pasé un poco, voy a sacar la música. Yo me pasé un poco con el centro cívico el otro día, cuando me quedé al mediodía toqueteándolo. Me parece que me pasé un poco de. Pero bueno, tienen hasta discoteca, yo qué sé, y la virgen. Pero lo encontré que el centro cívico tiene que ser así. Bueno, él recibió al amigo que eso sí quedó así. Sigue viviendo lo mismo, ¿no? Él llegó, Marcus, que lo conocimos en la plaza cuando estábamos revolviendo basura, y se vino a pasar unos días para acá, ¿no? Arno, es cierto, Arno. Y bueno, apareció la bici de él en el inventario, por suerte, porque él había encontrado una bici, yo ya la iba a poner igual, pero esta es de las que te dan en la basura, ¿no? Se nota. En el sentido de que siempre son así de madera, ¿no? Y bueno, le apareció. Esta es una basura que estaba acá afuera y él se la guardó, la va a tirar cuando pueda. Y bueno, y ahí llegó este hombre, que yo pensé que era algún vecino que nos iba a traer aunque sea comida. Pues no, vino a hablar con nosotros y nada más. Y ahí yo quedé con él, porque me fui al centro cívico a arreglarlo. Así que yo no hice más nada. Me voy a presentar, le vamos a presentar a Arnú al señor, porque entró a esta house, que es hermosa. Vive en un techo, sí, vive en un techo y tiene un asiento por lo menos, ¿eh? Tiene un asiento.
Not a ¿Y este de fish. dónde sacó You're esta sharp. comida? ¿Taquitos de pollo? Mediocre. Y obra de él mismo. Ah, bueno. Trajo Buster comida de su Boo, casa, Waffle bien. Machine. Y hace mediocre. Hey, Bien, pero Sir ¿por qué dónde va a cocinar si acá no Turn tenemos ni system. cocina? Shay McCorbeth. Tengo una heladera como mucho. ¿No te gusta la casa y no hubieras venido? Yo no te invité, te invitaste a te auto invitaste. Bueno. Bueno, habíamos vendido algunas cosas. Yo creo que voy a comprarle un tacho de basura. Y una cama, si podemos, ¿eh? Capaz que este hombre. ¿Y ella que viene? ¿Pero alguien me trae comida, hijos? ¿O no? Voy a hablar con ella. Soy tu nueva vecina, ¿ves? Si te gusta el dinero, pues deja que te cuente un pequeño secreto sobre cómo funcionan las cosas aquí. Si dejamos de hablar, hijo, y le das bola. No, tiene ganas de hablar con él. Bueno, yo creo que le voy a comprar un tacho de basura, porque ni siquiera tiene piso, obviamente, porque es un. Va a dormir así. Un sobre dormir, no sé qué podré comprarle para que tenga. Dios. No me abras en todo, por favor, te lo pido, la Virgen. Ay, gracias. Porque me costó. Una hora. Casi 2 horas cargar los Sims. Un disparate. Bueno, casi 2 horas. Es increíble. Bueno, voy a ver si le consigo una cama para que alterne con este hombre. Porque la cama del hospital no. Algo barato que. Pero que puedan dormir, ¿no? Que no se sientan muy incómodos. No me quiero ir muy cara. 300, 10, 10, 10. No. Por más que es todo bárbaro, pero no. No. 4, no. No. Bueno, esta está buena. Pero no me entra aquí. Porque, claro, el techo. No me da para poner la cama, ¿eh? Era una cama linda. No tenemos water. No tenemos. Bueno. A ver, quédate ahí, cama. ¿Para qué te amplío la casa? Te amplío la casa. Que nada. Ay, aunque sea ahí en la puerta. Está linda. Está muy linda la cama. Vamos a ponerla en un color que. Bueno, ¿para qué le vamos a cambiar el color, no? Está bien, así está bien. Bien, una cama y un tacho de basura. ¿Por qué? Porque hacen mugre. Y si no. Y vamos a comprarle el carito. Porque estos, tipo carito. Porque así. Recicla y gana dinero. Vamos a ponérselo celestón. Uy, pero. No, aquí. Claro, porque el techo es una porquería. No, no sirve. ¿Qué estoy agarrando? Tacho, ¿verdad? Sí. Uf. Espero que lo pueda agarrar, ¿eh? Esto se lo encontró en la basura y bueno, está ahí. Ya le estamos haciendo una linda casa. Ahí. Bueno, está. No vamos a gastar más. Hijo mío de mi vida. El techo igual es gratis, ¿no? No es. Nada más es un techo, sigue siendo un techo. Tirar. Gracias por la información. Y. Ya. Bueno. Ahí va. Así vamos ganando 20 simoleones. Pero bueno, hija, ¿qué crees que te diga? Invertir en plan lucrativo legal. Pero si no tengo un mango. Bueno, tengo, pero poco. Amistoso.
cotilleos. Cotillea con Sanatayola. ellas. Bueno, él quiere estar Oh, acá adentro. No Shubira. tienen una luz. Oh. Tampoco, tendríamos que haber puesto una luz, ¿eh? Hola, sentate ahí donde puedas, ¿viste? Vamos a... ¿Por qué él no lo va a hacer? Ah, 10, nos dieron por la basurita, Defoido. bien. Oh, Muy bien. Oscar No tengo piso ni nada, perdonen. Ni tengo luz. ¿Qué vamos a hacer sin luz? ¿Qué vamos a hacer sin luz, hijos? Y no, que no quiero pagar luz, ¿viste? Podríamos ponerle velas. Pero creo que la vela gasta, ¿eh? No tengo water. Sí, tengo que ir al centro cívico. Vamos al centro cívico todos, hijos, porque me están poniendo nerviosa. Que estén acá todos. Desplazarme. Con ella, con él y con él. Vámonos. Así les muestro cómo hice el centro cívico. ¿Cómo está el centro cívico? No me peguen, pero es que no resisto que el centro cívico no esté bien. Lo lamento, ¿eh? Uy, ya se nota, ¿eh? El trabajo. Feliz Halloween. Cuando sea Halloween, ¿no? Bueno, vamos a ver si vamos hasta ahí. Yo creo, Shadow, que ya que me preguntó eso, que más o menos a la hora que arrancamos ayer está bien. A las 3, pero no voy a estar hasta las 9 de la noche, ¿eh? Ya le digo. Sí, igual lo vamos a tener y lo vamos a poder jugar, así que no hay que apurarse porque sea gratis ahora. Bueno, lo que hice, se va a ver en la noche, evidentemente, es un centro cívico que para mí tendría que ser así. El lugar donde la gente pueda venir a vender, el lugar donde puedan distraerse. Se siente música. ¿Por qué se siente música? No me pongas música. Dios querido la Virgen. Los lugares para reciclar. Va, reciclar no. Buscar basura. Aquí es como un lugarcito para niños. Para que vengan los niños. Aquí pueden venir a hacer parrillada. Pueden venir a jugar al fútbol. Pueden hacer algunos tiritos. Porque no tengo un lugar, ¿no? Un lugar para cancha. Entonces utilicé todos los costados que podía. Acá pueden hacer lo que quieran, ellos pueden, no sé, venir a hacer este tipo de cosas, aprenderla. Bueno, la sala ya la habíamos visto, pero le puse un televisor. Estas son del pack de ellos, así que no utilicé contenido personalizado. Creo que utilicé muy poco contenido personalizado por acá. Alguna silla, alguna cosa, pero después nada. Y arriba tenemos los baños con sus duchas. ¿Por qué? Porque tenemos un mini gimnasio. Tenemos un mini gimnasio, una guardería, como dije que iba a ser una pequeña guardería. Esta es la sala, vamos a decir, donde pintan y donde están las velas que teníamos abajo. Yo lo traje a ver. Esto es solamente por mirar. Acá la gente viene, hace sus cositas. Ahí está. Y bueno, esta es la sala de yoga. Porque van a tener algún profesor de yoga. Y ahí está. Una en la sala de yoga. Y arriba se me fue un poquito la olla. Les hice la sala de música, donde van a aprender los instrumentos y lo demás, las personas de aquí. Y una discoteca. Una discoteca, un karaoke también. Bueno, karaoke y discoteca. No pueden quejarse porque tienen de todo un poco. Esto todavía no lo terminé, que vendría a ser como una sala alterna que podíamos poner cualquier otra cosa. Esta persona va a tocar. Bueno, y ahí está. El centro cívico quedó hecho una pinturita. como debe ser en cualquier pueblo, un centro cívico, para mí, aunque no lo sean, no importa. Es como el club deportivo, como el lugar donde la gente. Oh, mira, abrió de noche. Muy bien, canta mal, pero lo voy a hacer cantar a ver si puede cantar con algún amigo. Country y. Ah, bueno, están ellas dos. Con ella. A ver si te viene a cantar. Esa es la cuestión. Ah, la señora estaba tocando el piano. No hay mucha luz porque, como actúan y lo demás, yo no sé si les puse algo aquí. No, la pared es lisa todavía. Algo le voy a poner en esa pared. Bueno, está muy.
Wabashibi's dog food growl. Bueno, canta muy mal porque él no tiene nada, ¿no? Hips on a smooth blown of bloaty jowl. Nubu Kalka Flurvu. Raji Oops Love Lard. Es mi bad boy. Porque cantan mal. Maybe Pukenoy. Tienen un bar. Bueno. Es mi bad boy. Están contentos. Hasta vienen de otros barrios. Dios querido. Steve Kimagru. Bell Purimboya. Yixel Ranji Krenku. Serve a fleece. Stella Blikene. Boobsmith. Learn a spoon. New boo. Learn a swish. Bueno, hay que se diviertan. Pero él va a tener que seguir rebuscando. Y bueno, así quedó más o menos el centro cívico. Yo creo que la gente está muy contenta con su lugar donde puedan venir a... Él a vender. Colorante. Mirá, vende partes. ¿Y acá de quién es esto? De nadie. Vaya a saber Dios. Bueno. Hijo, te vas a ensuciar. Vamos a buscar en los tres a ver si hay algo. Los lobos y adiós. Pero bueno, el centro cívico está mono, Tienen de todo un poco. La cocina nadie va. Es como que nadie va. Me parece raro, pero bueno. Tampoco lo probé, Es la primera vez que lo estoy probando así. Bueno, ahí que se eche. Bueno, esto tiene como un techito acá. Porque se dedican a eso, ¿no? Aquí a reciclar y bueno. Vamos a ver si podemos poner el mundo de un color. De un color y que salga de todo ese humo, esa contaminación. ¿Encontraste algo? El Lord y la Lady. Ah, está en el coso. Sí, estoy reciclando. Sí, después reciclo. Pero déjame buscar. Hija. Sí. ¿Qué encontraste? ¿Una cocina? ¿Funciona? Simona Zero, Chipani. Bueno, tenemos cocina. Oh, Bisha. Tírate. Griha. ¿No hay más? Sí, hay. Por las dudas. Ay, perdona, amigo. Él no le gusta, el amigo no le gusta que haga eso. Pero es que no tengo. ¡Un televisor! ¡Un televisor de los nuevos! ¡Encontramos un televisor de los nuevos! Del Luxi. No me acuerdo cómo se llamó. Sé que vienen niños, pero claro, de día, no ahora. ¿Qué encontró? Un sillón, un sofá. Bueno, el estado no creo. ¿No tenés más nada? Ay. Dale, hijo. Zambullite, que hace como... Que es muy lindo el centro cívico, pero la casa no la tenemos. Sí, yo no sé si venderlo, Para poderle empezar a hacer un piso, una casa, aunque sea unas paredes. Ya tenemos techo, gratis. ¿Qué encontró? ¿No ha encontrado en el contenedor? Vaya a saber qué. Bien. Porque no lo reconozco. Esto. ¿Qué es? ¿Y por qué me lleva ahí? ¿Eh? ¿Eh, hijo? ¿Qué se encontró? Pero está quemado, ¿no? Sí. Bueno, creo yo que... Pero los vendemos, no tenemos problema. Así hecho. A sudar. Sí, ¿te gusta? Samuchita, hijo. Acá no hay nada. Y acá sí. Samuchita, que tenemos rato. Tenemos ducha igual. Nos duchamos. Antes de irnos aprovechamos... Uy, ¿pero eso es transpiración? Qué raro, ¿no? A ver. ¿Qué es? Otro sillón quemado. Ay, qué caqui. Bueno, lo vendemos. Todo lo vendemos. No te preocupes. Acá hay, sí.
Acá hay, ¿eh? Hijo, vos seguí. Nos hacemos platita y hacemos una mini casa. Ah, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Ah, bueno, pero... Lo lamento, hijo. Lo lamento. Sí. ¿No te acordás cómo era el truco de sacarle el plumbo? Me encantaría, ¿eh? Yo sé que le veo el estado y todo. Pero algunas veces para la foto y eso me gustaría que no. Otro coso de eso. Uy, acá hay, ¿eh? Acá hay, hijo. Bueno, yo creo que ya no lo voy a gastar más al pobre. Lo estoy desgastando al pobre. Estos arbolitos le faltan sus adornos. Todavía no están. Bueno, se fueron todos a dormir. Soy el único que queda aquí. Ah, no. Ay, están pintando. Bueno. ¿Y ella qué está pintando si no sale nada ahí? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito hizo ella! ¡Qué bonito! Muy bien, hijas. No sé qué está pintando porque está pintando la nada. ¡Uy, uy! ¿Encontraste algo más? Bueno, no pasa nada. Ven, hijo, aprovechá que tenés acá. No, si la rompés, la rompés. Date una ducha, Aparte, no te des una ducha. Anda al baño, te cepillas los dientes y ahí te duchas. Vamos, hijo, todo eso. Y nos vamos. Nos vamos para la casa. A ver si con la venta podemos hacerle, aunque sea, cuatro paredes. Vamos a ver. Con los chollos. Van a amanecer, ¿eh? Y nosotros aquí. En el centro. Vamos, hijo. Vos disimulado. Que capaz que es un club. Un club privado y nosotros no sabemos nada. Ah, no. Ya está amaneciendo, ¿eh? Bueno. Yo ya voté. Va, voté, no. Me dejaron para poner algo más. Así que lo puse. Ahora no funca. Ah, funca, funca. Pero él se viste vestido, como todos. Yo no sé cuál es el mod que haces. El package que haces. Pero bueno, no pasa nada. Como tenemos la... No podemos mostrar cuerpos humanos. Está bien, no me importa que se viste, que se bañen con zapato y con... Igual. Bueno, ya estás bañado, ya estás todo listo. Menos comido. No habrán hecho algo acá, ¿no? Y yo me como... Acá. Acá. ¡Qué bonito! ¡Comemos gratis! ¡Ay, los bichos! ¿Cómo les gusta el lugar, eh? Que está mono, que está mono. Está lindo, es un centro cívico. ¿Cómo la gente? Pasto artificial, ¿eh? No es pasto de verdad porque como está la contaminación, es este pasto artificial. Bueno, vamos a ver si cuando llega este hombre, Dios querido, la Virgen... Como demora. Dios querido. Vamos, hijo. Ahí viene. Dios. Se siente. ¡Wow! Mira, como quiera los bichos, el señor. ¿Me lo puedo llevar? No. ¿Te lo puedes meter en el inventario? No. Porque no es el dueño. Que coma y que se ponga una bolsita para llevar. Kankuya. Sick lame. Susu, Beringa. Pero déjalos tranquilos. A los bichos. Bueno, ponete una bolsita. ¿Te llevaste? ¿Pero dónde la vas a dejar? ¡No me la dejes! No la dejes, hijo. Ponela en el inventario. Y nos vamos. Vámonos. Vámonos para la casa. Vámonos. Para la casa, mira lo que digo. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Ya es de día, empezó a venir más gente. Opa, opa. No sé dónde sacó el casco, ¿eh?
Bueno, nos vamos. En su bicicleta, que fue lo primero que encontró. Y que el juego le va dando las cosas de a poquito. No sé por qué. Esto lo habíamos encontrado recién en el... Y ahora apareció ahí. Bueno, no estaba ahí. Ahora lo vendemos todo. Hijo mío, ¿cómo? Y además la bicicleta se hunde en el... Está buena, pero... Bueno. Nos vamos. Lástima que el bu no está bien, ¿eh? Porque claro, debe ser algo de... Lo hicieron para un teléfono, estoy segura. Dios querido. Bueno, hijo, no, la bicicleta no la abandonás nunca más en la vida. No, no. Bájate de ahí, vení para acá. Y... No. Ah, bien, bien, bien. Bueno, voy a ver lo que tiene. Primero, esto. No me lo deja vender. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja vender eso? A ver. ¿Qué tenemos? Habíamos... Bueno, a ver. 200 esta encimera. Pero, dámela. Esto. Bien. Bien, este está bien. Así que no, el televisor... ¡Oh! ¡3000! La cocina 44. Lori Lady, ¿cuánto me sale? ¡Oh! Sí, este no lo puedo vender por uno. La cocina es malísima, así que la voy a vender. Me voy a quedar con estas dos cosas. Porque el sillón no está tan mal. Y el televisor. No está mal. Bueno, está todo como desgarrado. ¿Cuánto me dan? 209. Lo vendo. Bien, me quedo con el televisor. Bien. Tenemos 3000 y algo. Esto lo corremos para acá. Y vamos a empezar a hacer un piso. Algo. Vamos a hacer una pared, un cuadradito. Por ahora no muy... No muy grande. Bueno, ya está un poco grande, ¿eh? Tenemos casa. Tenemos casa. Calla. Por acá le vamos a hacer el baño. Pequeño también. Ay, no quiero gastar más. Uf, que nos está... Bien. Vení, puerta. Vos vas a seguir siendo la puerta de la calle. El techo va a seguir siendo su techo. Hijo. Ahí. Por ahora va a ser así. No, vete para acá. Bien, vení para acá. Bien. No, porque si lo hago así es una lástima, pero si no, no me va a dejar. Quiero que este... Bueno, no pasa nada. Como no tengo luz... Chao. No puedo sacarlo de ahí. Sacarlo para emparejar. Bueno, por ahora sí, para que le dé un poco de luz. Vale, vamos a ponerle un techo. Que esto no nos cobra nada, así que... No. Este que es ecológico.
por lo menos tenemos luz natural. No me gusta cómo queda acá. Bueno, acá le vamos a hacer otro techo o algo. Bien, no pasa nada. Tenemos una casa, tenemos un lugar con paredes. Esa es la cuestión. El cuarto va a ser por acá. El baño por ahora va a ser aquí. ¿Por qué no me deja ir contra la pared? No me deja ir contra la pared, pero bueno, no importa. Bien, la cocina va a estar por acá, por ahora. La cocina, tenemos una cosa. Vos querido, poner esto aquí. Y entramos por aquí, todo bárbaro. Bueno, y una puertita barata de las primeras. A ver, gracias. Esta. Aquí. Bien. La sala. La sala, como si tuviera sala. La ponemos acá. Pero ya vamos a gastar electricidad y no quiero. ¿Qué pasó? Es lo de gastar electricidad, ¿verdad? Es gastar electricidad. Lo vendo, ¿eh? Ay, creo que lo vendí mal. Bueno, no importa. O sea, lo vendo, lo vendo. No, no, no. No. Sí, pero prefiero comprar el water y una piletita para que él lave o algo, ¿no? Prefiero, ¿eh? Toda la vida. Esta ducha me sale. La voy a vender. Vamos a comprarle una ducha diferente, ¿eh? ¿Cuánto salen? ¿Muy caras las normales? Para el consumo es la cuestión. Estas consumían igual, así que. Cuestión es que ¿para dónde va la ducha? Para ahí, así que puede perfectamente tener el vidrio aquí. Sí. Pues déjame torcerlo. Déjame torcerlo, ¿eh? Así. Una que no sea carísima. O esta sale cero, no. Una es preciosa esa. Dios, no. Vamos a hacerle que gaste, pero esta 10. Es muy fina, ¿no? 100. Pero igual tiene el mismo consumo. Sí. Oh, qué asqui. Creo que voy por esta. Bien. Este es uno. Es como que 10, 10, 10. No, consumo agua 4, 4, 5. Te serviré. Cuatro. Cuatro. Bueno, baño hecho. Demasiado barato. Y ya que vamos a gastar en ventana. Ay, no lo vi, ya. Bueno, que pase lindo. Estas me salen uno nada más. Dios querido.
Tengo negras. Ah, ya. No, pero esta no. Más ancha como esta, pero que es ancha. Ahí va. Que no los vean así, pero bueno. Vamos a andar gastando un poco. Para que entre la luz. Bien. El frente, pobrecito, no. Ay, porque además la puerta tendríamos que cambiarla, ¿eh? La puerta la tenemos que cambiar. Ay, no se ve esta. Qué lástima. Algo así. Tampoco se ve. Dios, ¿por qué no se ven? Ah, no sé. Ah, y no sé. Esta tampoco se ve. Ah, sí. Digo yo, bueno. Estas me gustan mucho. Están en caras. Pero me gustan. Me gustan mucho. Están en gris, no están en negro. Esa es la cuestión. Yo necesito una puerta negra. Porque estoy haciendo todo negro. Lo siento, está gastada, pero... Esta... 50 nada más. Y me da mucha luz. 65. No, qué fea es. 200. Uy, es muy cara. 300. 300. 395 es muy bonita. El cuarto ahí es como que queda medio raro por ahora. ¿Te gasto 300, hijo? En una... yo qué sé, me gusta cómo te queda, pero te gasto mucho. Bueno, esta 400. No, no. Las de abajo ya empiezan a ser muy saladas. A ver. Ah, bueno, esta 30, pero es fea, ¿eh? Esta es fea. Esta parece una cárcel. No, no, no. 200, 200, pero negra, negra hay. Es un gris, no es negra. Yo quiero algo negro, a ver. Hijo mío de mi vida. Esta... No, pero no me gusta. Bueno, esta no me acuerdo dónde la usé, pero claro, la usé en blanco y en beige. Eso me gusta, pero no. Bueno, me voy a quedar con... No, 400 no gasto. No, 400 no. 395, me gusta eso. 200, pero no se ve. ¿Cómo se han roto las bichas? Y está. Uf, mira, rotita. Ay, creo que voy a gastarle los 300. Me gusta esta, que es 200 y algo. Le voy a gastar porque me gusta. Y ya no tiene que comprar otra puerta. Cuando tenga la casa bien hecha. Por ahora no voy a hacer división porque me va a salir caro. Así que, aunque podría. Hacer un cuarto raro en la entrada, pero bueno,
Ahí está el cuarto. Estoy gastando mucho, estoy gastando mucho. Acá como hace la, la cocina, comedor. Por ahora lo que tenemos es esto. ¿Eso es negro? No parece negro. Pero bueno, todas las cosas van a ser negritas. Bueno, ya nos van a venir algún impuesto o algo, nos van a cobrar. Dios querido, la Virgen. ¿Esto está bien todo o no? Bien. La casa va a ser, yo qué sé, no sé qué color. Me gustaría con grisáceo, sí, pero sin esa banda. Creo que así. Por ahora. Dios querido, ¿eh? Vamos a ver qué más nos da. Nos da para... Upa. Vamos a ponérselo en azulito. Bien. Y el piso... en azulito también. Este es muy escandaloso. Me gusta. Bien, por lo menos tienen... No tienen luz. Eso sí, no tiene luz. Pero le vamos a poner... este... Esas flores se pueden cambiar. Ahí va. Que eso no tiene nada malo. Voy a ponerle la valija del de este compañero aquí. Ahí está. Bueno, algo está. Aquí va a ser la sala, así que te voy a dejar sin asiento. vení para ahí, hijo. Come aquí. No te preocupes. Y bueno, la heladera la tenemos. Aquí va a ser el comedor, salita, el cuarto de él, muy pequeñito todo. Pero bien, bien, ahí estamos. Por fuera... la podemos pintar, ya de paso. Yo lo que quiero es que sea de tonos marronzón, como por fuera, no sé por qué. Pero este es el color que tenemos adentro, en las paredes. Este es del juego. Algo que me dé los marronzongos. Opa. No me gusta mucho el detalle. Este no me disgusta. Este me gusta. Este me gusta. Por ahora, no vamos a hacer una cosa loca. Con gris no queda, ¿no? No, no pega. Marrón. No.
gris no, ¿no? No. Necesito color. Entonces estoy viendo color. Piedra. Es como que nos queda muy... Es que el techo está mal. Hay que bajarlo. Voy a bajar un poco. Porque quedó muy alto. Bajarte. Bajate. Subite. Bajate, subite. Bien, esto es para darle... yo creo que no... Está mal el techo. Tiene que venir un poco más para acá. Y esto tiene que venir para acá. Ahí está. Y este tendría que venir para acá. Y dejar solamente ese cosito. Ahí va. Esa lucecita ahí. Bien, ahora sí me gusta. Bien, y está igual está muy alto, ¿eh? Lo considero que está muy alto todavía. Porque es una casa pequeña, así que no tiene por qué estar tan alta. Ahí. Más chiquita. Ahí está. Bien. Vamos a ponerle... Bien. Y ahí... Pobrecito, ¿eh? Lo que le estoy haciendo. Un negrote. No. No queda lindo. Tampoco. Madera puede ser también, ¿eh? Pero... No. Es como que no me gusta. Bueno, parece una casillita ahí. No me gusta. No me gusta. ¿Por qué vamos a hacerle? No me gusta. No. Ya lo habíamos visto. Bueno, no es tan malo. Bueno, es un luquete raro. Es un luquete raro, pero bueno. Ahí está. Bueno, no tenemos más que poner una mesita, puedo poner para que se sienten, por ahora, porque no tenemos cocina. Las velas, necesito velas. Vamos a poner velas. Las velas, ya tenemos baño, eso es fundamental para él. No tenemos cocina, no tenemos sala, pero la cuestión es que no importa, va gastando todo. Ahora, si vienen y no, las facturas y no las podemos pagar, bueno, no se pueden pagar y punto. Sí, bárbaro. Pero esto no será eléctrico, me imita como si fuera vela. Yo creo que sí. Esta es una lámpara, así que no. Quiero velas. Velitas. Este farol es de vela. No es eléctrico, no. No va. Igual te cobran, ¿eh? Yo me acuerdo de que he jugado muchas veces. Me he comido poner velas y me cobran, ¿eh? Me las cobran como si fuera...
Así que voy a ponerle unas luces. Punto. Pocas luces, pero le voy a poner una luz. O unas velas ahí en el... No sé. Esto es eléctrico. Todo es eléctrico, Dios. Voy a poner esta ahí en la cocina. ¿Por qué? No lo sé. Una, aunque sea una sola. La mesita no tiene cocina. Eso es la cocina. Pero no tiene cocina. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a cambiarle el tarro por... Como estamos haciendo todo negro, gris. Ay, esto es medio verde zungui, No tanto gris. Ahí ando, estoy intentando ver cómo va a ser este muchacho para no gastarse todo, pero invertir en su casa, ¿no? Por lo menos tiene cama, tiene un sillón que encontró en la basura, tiene una ducha que, bueno, espero que le sirva ahora, tiene ahí, nos falta un espejo, cosa rara, voy a poner una mesita pequeña. ¿Cuánto me sale esta cara, Esta una, no, porque no existe. Ay, cero, esta está buena, si no pa, pero no. No, 200. 200, 200. Está linda esta, Pero mucho color no tengo, Yo quiero que sea un poco... ¿Esta cuánto? Bueno. No es muy... Esto es más de patio que otra cosa. Esta es de casa, ¿Tenemos negra? Sí. Bueno, le voy a poner esta. Vamos a gastar. Por ahora le voy a poner contra aquí para que... No. Vamos a ponerlo aquí. Donde puse la lámpara. Bien. Uy, qué dolor. ¡Qué dolor! Bueno, y sillas. Cuando quieras, me cargas las sillas. Gracias. ¿Esta cuánto? Uno. Dios. Uno. Bien. Uno. Genial. Uno. Uy, qué linda esta. Pero bueno, no. Esta es uno. Me combina, Me combina. Uno. Es que tengo baratas. ¿Qué quieren que diga? Tengo ofertas de baratas. 13 esta. Bueno. Esta ya 20. Esta. Las podemos encontrar en la basura también esas, 25. ¿Qué color tengo? No quiero blanca. Sí. Sí, porque negra no es. A ver, 40. Esta es del juego, así que... pasa que no me gusta. No me gusta. 40, esta de Ikea. Está en verde, che. Es verde. 30. Bueno. No. Ya después ya nos vamos para la de 50 y eso. Y 45 esta. Y se parece a la negra que vimos. No. Vámonos para las cosas baratas, si quedan bonitas, quedan bonitas. No me acuerdo cuál fue que me gustó, que había quedado muy linda. Esta, me gusta. Es barata y queda. La cuestión es que los colores, no sé si ponerla para acá. Y esto, ponerlo aquí. Ahí, que tenga un lugar donde sentarse con los amiguitos. Espero que no se tranquen en su fabulosa cocina. Y bueno, y el espejo. Me falta el espejo. Y les voy a poner una radio al pobre. Pero nada más, la cuestión es que ya nos fuimos un poco de mambo.
Espejo. Ah, le voy a poner sus artículos ahí también. Bueno, vamos. Un espejo, barato. Uno, este mismo, que es enorme. No, 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 que uno. Este es grande, ¿no? ¿Este me sale nada? Nada, no, no, no. Tengo que gastar, tengo que gastar. Uno. Uy, este es enorme. También. No. Uno, dale con uno. Uy, qué lindo este. Me gustó, Pero el color, la cuestión es el color. Pasa que es el color. Bien. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Este chico tiene sus... Bueno, 50. Bien. Hay que ser más oscurito el coso. Bueno, yo creo, Qué bueno. Para. Lo que pasa es que no quiero que se vea. Entonces, si el water lo pongo aquí. Acá. No, 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 no puedo poner este. Deja, sí, al lineal. Por ahora al lineal. Que nos vea la gente en la calle, no pasa nada. Aquí me gustaría cambiar el asunto. Pero bueno, por ahora que quede así. Y que dije una radio. Y ya. Salón. Tenemos sillones mejores que este. Este lo podemos vender. ¿Qué dicen? Sí, ¿no? ¿Cuánto? 200. Bien, sí tenemos de baratos. Cero. No, uno es muy poco. A ver. ¿Esto cuánto? 100. Pasa que es muy, muy grande. Este es 100. Upa. Medio chicuelo ahí, para aquí. Ahí está, bien. Qué grande esto. Si lo achico y lo subo. Ahí. Qué talco. Bien. Tu comida, loco, es que me tiene mal. Bueno. Acá va a ser el salón. Voy a poner una radio nada más, qué bonito. Oh, qué bonito que es. Pero no lo voy a poner ahora. Tantié. Me da muy poco. ¿Qué pasa, Igual esto lo podemos ampliar y poner más derecho la pared, no hay problema. No me gusta nada, che. Y además no quiero gastarle tantísimo, ¿no? $150, está bonito este.
todo para centrar esto. Una interrupción, que ya está llegando el mediodía y empieza todo a moverse, como siempre digo. Y las perras también, porque llegan los vendedores. Oh. Estas chiquilinas ahora hacen ladrar a todos los vendedores. ¡Oh! Dios querido, la virgen. Bueno, por ahora va a quedar así y una radio y se acabó. ¿Por qué tele no? Y sí, le podremos poner esas teles antiguas. Esta, por ejemplo. Pero es que me va a empezar a gastar dinero. Dios querido, esta está buena. ¿Esto qué es? No. Dios querido. Esta es chiquitita. No. Es que no quiero que me gaste tanto dinero, no quiero. Porque estoy segura que me van a empezar. Uy, qué linda esta, pero está salada, Dios querido. No. No, no quiero, ¿no? No, no, no. Bueno, no sé si ponerle televisión. Se va a pasar mirando la tele y tiene que ir a seguir rebuscando él. ¿Le pongo la tele o le pongo radio? Bueno, le pongo tele. Ya. Bueno. Ya, no le ponemos más nada. Tiene 1500 igual todavía. La casa la podríamos levantar un poco. Bueno, no, no. Por ahora no. Porque si no, Dios que te cura. Las luces. Todo bárbaro. Tenemos... ¿Cosa? No tenemos luces. Otra vez seguimos la misma. Dios querido, la Virgen. Tenemos una luz en la cocina, en lo que va a ser la cocina, comedor. Dios querido, la Virgen. Lo que quiero es... No te voy a poner mesita ni nada, pero te vamos a poner algo ahí, como que en algún momento... Bueno, uno es demasiado barato, Dios. En algún momento te pondremos... Esta es una vela, che. No, pero no. Novela no. Aunque podríamos ponerle una velita acá. No, no, eso no. Para decir que esta, que en algún momento... No. Te vamos a poner una mesita de como la gente. Todo bárbaro, pero no tengo el color que quiero. ¿Cuánto me duele? 90. Esta me gusta. ¿Cuánto duele? 90. Bueno, se la voy a dejar ahí como si en algún momento... No, no me gusta. Me gusta y no me gusta. Pero bueno. No me gusta, ¿eh? Para acá todavía. Se la dejo ahí para que tenga un poco de luz ahí. Nah. Miki, tiki, miki, Dios. Estas se me están yendo al santo brombón. Es que es muy caro todo. Para abajo es muy caro. 35, les pongo esto. No.
¿Cuánto? 65. Es que a este le quedaría bárbaro, ¿eh? Y ahí arriba le pondríamos... Le pondremos así. Y acá arriba le ponemos una estantería con unos cuadros. Una onda así. Oh, cuando sea millonario, ahora no. Por ahora tiene las... las cositas. En algún momento tendrá... Tendrá todo el resto. Ahí está. Bueno, muy bien. Y aquí una lucecita de morondanga. No quiero una luz extraordinaria ni nada. Es que estas están saladas. Pero bueno, le vamos a comprar. Esta no da mucha luz, esa es la cuestión. Estaría bueno poner cuadritos, o sea, voy a poner dos de estas también ahí. Pero no. Un neón podríamos ponerle, ¿eh? No. Estas están lindas, pero no tengo. 400. No, qué dolor de panza me vino con ese 400. 60. 80. 75. 80. 86. ¿Da luz? Sí, da luz. Bueno, por ahora está ahí. Bien, en el baño no tenemos luz. Dios querido, la Virgen. Bueno, en el baño vamos a ponerle las baratelis estas de... ¿De arriba? Cuando quiera, esta. O le pongo esta. Esta es cero, no, no. Tiene que comprar, tiene que comprar. 5. Esta 10. Uy, qué feita, ¿eh? Bueno, ya. Y tenemos demasiada luz. Ya nos va a salir un ojo de la cara. Nos va a salir un ojo de la cara las cosas, Dios querido, la Virgen. Y esta no está muy centrada, que digamos. Bueno. Te voy a poner una luz afuera. ¿Qué voy a hacer? 55, 90, 70, 29, pero no dan luz casi. Son de pura pinta, son. Estas que son 40, no, no. Es que le pondría de esta yo, ¿eh? Pero quedan feas de cojón. El farol también no me gusta. Estos me gustan. ¿Pero por qué quedan grises? Vaya a saber Dios. No sé por qué quedan grises. Lo negro, no lo entiendo. ¿Y qué le pasó otro a mi tos? Yo tenía un montón de faroles y cosas. ¿Y ahora no están? Este también me va a quedar gris, ¿verdad? Sí, todos quedan como grises. Dios querido y la Virgen. Voy a poner este entonces. Quedan grises todos. Dios querido. A ver, buzón se va. Y así no pago. Así no pago las cosas. ¿Quién viera que uno creyera eso, ¿no? Se lo voy a poner aquí. Ahí va. Le compramos y todo. Ya. Bueno, más o menos, más o menos. No le voy a arreglar aquí porque como está todo contaminado, de verdad. Voy a esperar, voy a esperar. Me voy a hacer. Bueno, ya. Más o menos, hijo. Tenés una. Una cosa, no sé, una casa, algo. Vos comete esto, che. ¿Te lo comes? No, va a comer otra cosa. Vos comete eso, no lo tires. ¿Esto lo puedo poner aquí? No. Para el futuro. ¿Esto qué es? Una ecografía, ¿pero de quién? Encontré una ecografía y vaya a saber de quién. Agregar nombre del bebé. Pero la encontré en la basura. Hijo, abrí la bolsa y después limpiá. A ver, abrí la bolsa. Ay, te lo vas a comer. Bueno. Uy, míralo.
acá estas cosas locas no, ¿eh? En la casa no se hacen esas cosas, ¿ok? Y le faltan almohadas, le tendría que haber comprado un par de almohadas. Dios querido y la Virgen, no tenemos almohada. Pero bueno. Bueno, vive comiendo. Hambre no va a tener durante un rato. Hijo mío, termina de... ¿Tenemos luz? Sí, sí, tenemos luz. ¿Y los otros platos? ¿Para cuándo? ¿Hijo? ¿Los otros cuartos? ¿Va? ¿Qué dice? Hacer algo de calidad excelente. ¿Hacerlo? Tendríamos que ir a pintar o algo por el estilo. A ver si... No creo que te salga excelente porque no tenés nada. Loco, yo te digo la verdad. Tirá las cosas, querido. Opa, ¿y qué está escuchando? No lo sé, ¿eh? ¿Qué tiene audífono, no? Porque... ¿Qué música escucha? No. ¿Pero y qué música escuchás? A ver, no, estoy limpiando los platos y voy de a uno en uno. No, no. Mijo, ¿sabes lo que me costó a mí tener un piso? Qué bonito este piso, ¿eh? Es muy bonito. Sí, sí. Vilpa brehe. Kibaru peinu. ¿Por qué baila? Play un zaruga. ¿Qué sal? ¿Vos te vas a dormir, hijo? Vamos a ver si sin almohada, Angelito, como queda. No sé qué le está proponiendo ni nada por el estilo este amigo que espontáneo que se tuvo. Ahora la ecografía me pone nerviosa, ¿eh? Bueno, duerme igual, sin almohada. Vamos a ir a... Pero si no gano dinero yendo. Llevo amigos, no te preocupes. Llevo a él, que es un malhumorado. A él, a ella. Ellos no son mis amigos. A ella no la conozco. Bueno, la llevo. Vamos todos. Ah, no. Bueno, perdona, gata, pero... Prefiero llevar a Octavia. Pues... Dios, que... ¿Pero de quién es la ecografía que tiraron a la basura? ¿Por qué los fantasmas van todos para un costado? No sé por qué, de teléfono. A ver. ¿Yo para qué vengo? A ver, yo, Arnú, ¿para qué viene? A ver. ¿Para qué? Ah, bueno, pero puede participar. Pero si él no tiene nada, no tiene habilidades, no tiene nada. En la Freak Home, ¿cómo? Opa. ¿Yo te conozco? Sí, la conozco. Vaya a saber cómo. Hablar acerca de tener un bebé. Felicitar por nuevo empleo. Felicita. Hola. Hablar sobre deporte con ella. Bien, y ahora, cuando empiece esto, lo vamos a hacer participar o los juegos o algo. No va a salir porque él no tiene. ¿Se puede ir al espacio? Puede explorar el espacio. Bueno, a ver qué pasa. Ahora se le va a ir a alguien. Por estar hablando. Yo sé que lo dejé hablando, pero es que... A ver, hijo, perdóname. Corre, hijo. Vete al espacio, porque igual participar en esto no... Primero, no vas a ganarlo. Porque tus habilidades son nulas. Adiós. Por lo menos anda al espacio. Algo. Adiós. Adiós. Que te vaya bien. Bien. Ahora hay que esperar a ver si trae fotos o algo. Perro, ponga donde estás. Es siempre lo mismo. Arnú ve una torre formidable en la superficie de un planeta rojo. Se ve que la perrera control cómico no es solo una fábula, existe de verdad. Arnú está buscando al preciado perro Poca de la señora Fossin,
una extraña raza de perro espacial que podría venderse por un pastizal en el mercado negro. Y porque por el que también le darán un pastizal a Agnú si lo lleva a casa sin un rasguño. Bien, entrar en la perrera. Ahí me lo muerden. Ahí me lo muerden, me lo destrozan. Pero bueno, es Agnú. Tengo que traer a Manolito para que conozca a Agnú. En la partida esta tendríamos que traer a Manolito y que se conozcan. Bien, bienvenido a la perrera. Agnú estaciona el cohete espacial y entra en la perrera. La alienígena de la recepción lo mira levantando una ceja y le suelta: el puesto está cubierto. Agnú puede explicarle lo del perro desaparecido o inventarse una excusa para echar un vistazo. Inventarse una excusa. Tiene que jugar en la alfombra. Y él se fue al espacio. Dios querido y la Virgen. Bien. Se nos hace astronauta, ¿eh? Eleonor. Pero Eleonor, vos venite. No tengo ningún problema. Vos venite. La correa roja. Parece que hasta la perrera tiene sus procedimientos. Tras inventarse la historia de que ha perdido a su perro, Agnú rellena los 13 formularios que le exigen mientras espera que venga alguien que lo acompañe a las jaulas. Cuando los está entregando, ve una pequeña correa roja, como la de la foto de Fitz, saliendo de una caja que hay bajo la mesa. ¿Qué hace ahora? Encarar al alienígena, investigar las jaulas. No sé, yo creo que debería encarar al alienígena, pero vamos a investigar las jaulas. Vamos a ir despacio. Porque capaz que se nos... Bien, tenemos el nivel 2. ¿Inyectar o no inyectar? Un guardia de aspecto malhumorado acompaña a Gnu por un pasillo muy largo. Lo empuja al interior de una sala de reconocimiento y le explica si quiere acercarse a los animales. Necesita la vacuna antirrábica. ¿Accede a Gnu a ponérsela? Y sí, si no, no va a poder. Será la vacuna de la antirrábica, ¿no? Un perro espacial debería destacar. El guardia le clava a Gnu una aguja larga y brillante en el brazo y luego lo acompaña al interior de la perrera, que consta de pisos y pisos de bestias enjauladas. La mayoría cruces terrestres que no paran de gruñir. Los primeros 69 pisos, dice el guardia. Agnú puede empezar a buscar a Fitz o la forma de volver a la recepción para investigar la correa roja. Yo creo que registrar las jaulas. Hay una señora disfrazada, embarazada, muy embarazada. Menuda pérdida de tiempo. Agnú está exhausto, tanto que podría quedarse frito aquí mismo, en el piso 69, si no fuera por todos estos aullidos ahí. Los animales de aquí no se parecen en nada a Fisipú. Bueno, tras descubrir una escalera, se dirige otra vez a la recepción. La alienígena no está, pero ¿qué es ese ruido? ¿Gemidos procedentes de abajo de la mesa? Echar un vistazo. No me digas que estaba ahí el perrito. Sí, has querido. Vamos, que tengo que volver a jugar en la alfombra. Dios querido. Y me tengo que ir. Persecución de perreros. Agnú va de camino a casa para entregar el preciado perro y recoger su recompensa. El animal de debajo de la mesa resultó ser Fitz, al que había teñido el pelaje de marrón, habían teñido el pelaje de marrón en vano y cutre intentó para disfrazarlo. Pero, ¿qué es eso? Se aproxima un caza.
Un caza con Z. Entonces Agnew se da cuenta de que lo que le inyectaron es un localizador. A ver si puede quitárselos encima. Buen tiempo de vuelo. Agnew, pelea, pelea por tu vida. Tú pelea, tira lo que tengas. Ya está en nivel 3. Bien. Vamos, Agnew. Vamos, Agnew. Ladrones de perros fuera de combate. Es una suerte de que Agnew invirtiera en esos fiables cañones iónicos. Con unos certeros disparos, el caza de control cósmico queda totalmente inutilizado. Ahora de volver a casa, Fitzipú. ¡Qué nombre este! Bueno, tenemos una recompensa, así que nos vino bien venir acá. Yo que decía que no, que yo creo que hizo bien en venir. La cuestión ahora, ¿cómo está Koali? ¿Cómo? Ay, Dios, que no me quedo con los ojos cerrados. Bueno, jugá aquí, hijo. Miedo de mi vida. Divertite. No creo que gane nada, como digo, porque él no sabe nada, así que no creo. Por lo menos le fue bien, ganó una recompensa. Muy bien, ya lo hizo. Te vas de vuelta, ¿no? Volvé y al espacio. Adiós, Agnew. Para, que te voy a sacar una foto. Gracias, Agnew. Míralo, lo que parece. Qué bonito. Bueno, ha mordido el polvo de prueba de jugones 70. Resulta de puntuación 3. Oh, bueno, no vas a ganar nada, hijo. No vas a ganar nada. No va a ganar nada, ¿eh? No va a ganar. Tuvimos muy poca. Pasa que él ni jugó nunca a nada. Piratas espaciales. ¿Otra vez lo mismo? No, no. Ve por el espejo retrovisor a unos personajes de aspecto desagradable que se acercan a toda pastilla. Oh, se trata de piratas espaciales y están a punto de asaltar el cohete de Agnew. Exigen un motín, un maletín lleno de simoleones para dejarlo pasar. ¿O habrá consecuencias? Atacar. Ataque, oh. Ataque. Ahora me lo matan. Agnew es la caña. ¡Buah! La situación se ha desmadrado muy deprisa, pero la rápida ofensiva de Agnew ha pillado por sorpresa a los piratas, que se deshacen de un mar de lágrimas e ¿hípidos? Nunca en mi vida lo había escuchado, ¿eh? ¿Hípidos? ¿Hípidos? ¿Qué es hípidos? Bueno, vaya a saber. Digo yo que deben ser como sollozos, una onda así, digo yo. Y hasta le ofrecen unos cables de repuesto y algo de dinero suelto para persuadirlo de que los deje en paz. ¡Ataca, Agnew! Así aprenden. No recibas dinero. Vos, ataca. Pero, ¿y esa palabra es nueva para mí? Botín pirata. Es un.
Dice, en un sorprendente giro de los acontecimientos, la suerte de los piratas cambian cuando un certero rayo espacial, Agnew, logra abrir su bodega de carga y parece que dentro hay algunas cosas de cierto valor. Agnew se hace rápidamente con lo que puede y pone rumbo a casa. ¿Qué trajimos? Un puerco espín espacial muerto. Buah. Dios querido, la Virgen. Nunca lo había escuchado, de verdad. Bueno, Agnew, llegaste. Hijo mío de mi vida. Muy bien. Ahora no sé si vos podés participar de esto, pero si no sabés nada. Participá si querés, pero no sabés nada de eso. Nunca has visto una computadora en tu vida, así que no sé. No tiene, bueno, tiene teléfono. ¿Sí? Tiene teléfono porque los Sims no se le pueden quitar los teléfonos, que no entiendo eso tampoco. ¿Por qué no le podés quitar el teléfono, no? Eso estaría bueno que pudiéramos quitarle. Porque hay veces que hacen... Que querés hacer algo histórico y te aparecen con un celular. O decís, wow. Uy, esta que está vestida. Qué bien, qué hermosa. ¿De qué está la vestida? Se puso lo primero que vio. Bueno. Estás hablando con tus amigas. Bien, está hablando con sus amigas. Oh. Skuma pani, jesne konka, slanaga. Se pone muy, ¿qué le habrá dicho? No le gustó, Snap blaffa. Bueno, los dejo un segundo, pero cuídemelos, Shadow, que yo vengo. Yeftime, Apisani. Ah, Yenavi. Muy bien, yes, Fena. Chorp Janil. Roslapa. Y voy a play the step. Lunkes, Yakana. No me lo digo. Gana Shuna. Tharp Fenip. Ikla. Dulane. Fnur. Huh? Top of Fweezy, huh? Shupatana, Dornav, Dizzy Nabo, Sunday, Omiva, Fene, Shuna, Susu, Ah, Nopsa, Shisna, Aha, Topika, Kanabi, Ulak, Fangip, Sanafish, Smishilafana. Sensibi Kinniku, Swarspa, Githara. Yib Sacrinario, Kisape, Niafluf. Oh. Kumiao. Umfra. Bushar Flassel. Fool. Kasib, Nabatani. Simona Sarah, Avaween. Rabla, Payfin Quofi. Finosa Botane, Yaflor Trebe. No pasó nada, ¿verdad? No pasó nada, se quedó ahí. Agnew. Muy bien, él es bueno. Me esperó. Bueno, es que llegan paquetes con... Ay, Dios querido. ¿Qué vas a hacer, hijo mío de mi vida? ¿Vas a tomar algo? Yo te diría que no, sigue la Fricom. ¿Querés volver al espacio? Vení, hijo, volver al espacio.
¿Puedo volver? ¿Quién se está dando besos? ¿Los dos? Ah, es la... Yo decía, oh, es la esposa de él. Merkel Zira. Veruda Kampol. Lumbic Jarl. Adiós, Arnú. ¡Otra vez va! ¡Tag, tag! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Agnú ha completado 15. Claro, no tiene. Él no tiene la habilidad. Mira. A ver, asteroide. El asteroide se dirige al planeta con toda la velocidad. ¿Qué va a hacer Arnú? ¿Intentar volarlo a los aires? ¿Bloquear con el cohete? No, intentar volarlo por los aires. Espero que sí. Que lo logres, Agnú. Espero que lo logre. Espero que lo logre. Bueno. Éxito rotundo. Muy bien. Ok. Si se me sale esto de HDMI 2, gracias. El asteroide estalla en 1000 pedazos que se calcinan en la atmósfera sin causar daños. Agnú consigue hacerse con unos cuantos fragmentos sueltos. Muy bien. Ha encontrado una roca especial, ha subido a nivel 4 de esto. Está todo bien. Puede construir, realizar mejoras rápido. Me parece muy bien, hijo mío de mi vida. ¿Puede rebuscar? No. Bueno, ahí llego de vuelta. Muy bien, Agnú. ¿Te vas de vuelta, hijo? Me lo voy a matar yendo y viniendo. Pero bueno, es que me nos da cosas. Al no tener lugar donde rebuscar. Y además va subiendo eso y bueno. ¡Ay! ¡Volvió! Ah, porque terminó. Se fue y volvió. Bueno, está, no pasa nada, hijo. Anda a hacer el baño por las dudas. Porque no queremos. Está con sueño. Y se pone a mirar esto aquí un rato. O pide una bebida. O sea. Pedir hora feliz, hora feliz, bien. 9, lo han bajado, los precios. Agua con gas. no, vamos a. Caipiriña virgen. Néctar de manzana. Néctar de uva. Zumo con hielo. No. Llama inglesa. Ay, este. Ah, pero es para mascota. Porque acá dice menjunje de menta para mascota. Coquito. Ay, coquito. Coquito. ¿Qué tome coquito? Ay, ella es la que hace de estatua, ¿eh? Bueno, está yendo al baño, que es lo principal, que vaya al baño. Aunque había baño aquí. Pero bueno, vamos al público, no hay problema. Bueno, vamos a tomar un coquito. ¿Qué es una bebida, creo, cubana o puertorriqueña? ¿El coquito? ¿Se lo vas a hacer, hija? Gracias. ¿A quién puedo conocer aquí? A ver. Antonia. ¡Que vaya! ¡Ella! ¡Ah, ya la conoce! A él no lo conoce, creo. ¡Freaky conocerlo! ¡Ella! ¡Ay, pero qué rara que está Mina Caliente, Dios! Ahora, últimamente. Ella no sé si la. Si los conozco a todos, no, no, no. Bueno, por lo menos sé. Vamos conociendo gente. ¿Para qué? ¿Para ir a comer gratis a la casa? No. Para tener ese. Simone Cerro, Puquam Crafis. ¿Te tomaste el coquito, hijo? Estaba rico, ¿verdad? Bueno, no sé, le cayó mal. Oh, ¿qué pasó? Hay concurso de karaoke en el bar de karaoke.
Ay, pero él no tiene una buena voz, no va a ganar nunca. Pero ¿es en este o en el otro? Va, en este, ¿no? Bueno, ese está hablando muy bien. Aida, tomate el coquito, hijo. A ver, coquito. Es una bebida navideña de Puerto Rico. Pero yo sabía. Bien. Podría clasificarse como ponche de huevo puertorriqueño. Solo el servicio, sí. El coquito, es famoso. Pero acá puede cantar. Ah, cantar karaoke. Vení, vamos. Ya que estás. Sí, está todo bien que hables con todos, pero vení, hijo, que le vamos a participar. No vamos a ganar. Está hecho pelota, además. No vamos a ganar porque él no aprendió canto. Pero bueno, si no cantamos, no avanzamos. Opa. The Sepanazo Blive. Ah. La Mercifana Fuex. Este es el marido de la protagonista que tenemos en la otra. Oh. Ay, sí, canto como el Wonka, del mundo. Vos canta, hijo, vos canta. One Fondue Caesar. Percy Nippin Fugger. Fondue Caesar. Ay, mirá, lo demás. Wexel, your next son. Walking me husband, blur. Wexel, Leave a mipsies, he's ours. ¿Está? Se terminó. Bueno, se nos al final sí va, pero ya terminen vos. Que nos tenemos que ir. ¿Podés rebuscar? No. ¿Podés rebuscar? No. Dios querido. No hay nada, ¿eh? Pero ganamos cosas, así que las vamos a vender. Igual somos millonarios para ser, ¿no? Tenemos 1700. Entre la cantada y el coso, sí. Yo no estoy haciendo portada de estas cosas, pero bueno. Bueno, este que es, va a cantar el amigo. ¡Opa! ¿Esta es nueva? Ay, creo que esa es nueva, ¿eh? No sé, se de macho. Es fan. Bueno. Él es el marido de la otra, pero claro, no en esta partida. Bueno, adiós. Él va a ganar. Él no va a ganar. ¿Yo te conozco? No, voy a presentarme. A Tomás, que es el. ¡Oh! Está aburrido. Discusión aburrida. ¿Con quién discutió? Bueno, ¿pueden decirme quién ganó? Ya nos vamos. Voy a... ¿Ella quién es? Hola, ¿y vos quién sos? ¿Vos sos la...? Te juro que no me acuerdo de ella, ¿creció? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ganó! 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 ¡No puedo creer! ¡Ganó! ¡No! Con 45, enhorabuena, no olvides volver a defender el título. Martes y jueves. Domingo, martes y jueves.
Opa! Yebemi Zayaga? Pima! Hibao Chinosa! Aflu! ¡Ganaste! ¡Strum! ¡Bien! ¡Le ganó mucha plata! ¡Bien! ¡Vámonos! Domingo, martes y jueves, tengo que acordarme. Pero como ganaste si cantas horrible. Ellos cantan mucho mejor. Vamos a tener que practicar canto, ¿eh? Uy, ganamos dinero, mucho dinero, bien, Arnau. Muy bien. Uy, va que no puede más. ¿Quién está hablando? Brifna. Ay, pobre. A ver, cómprenle. No tenemos guitarra para tocar. ¿Cómo ganó con esa voz, Dios querido? ¿De verdad? Bueno. Uy, Dios querido. Ya podemos comprar algo. Antes de irme, unos championcitos, una ropita. Hola, no tengo dónde dormir, vos ni tengo hijos, fuera de mi propiedad. No, presentación respetuosa. Y yo no puse todas automáticas, ¿no? Todas. Dios querido, estamos gastando el santo botón. Bueno, él tiene que dormir, Eleonor, perdona, pero es que tiene que dormir. Si vos querés dormir del otro lado. No, porque no. Hijo, tenés que dormir. No tengo cama. Vení nomás. Pero no tengo cama. Vas a tener que dormir en el sillón. Fuera de mi propiedad, le iba a gritar. Bueno. Ay, perdona, que es que es de una plaza, ¿viste? De una plaza y media. Se parece a mi cama. No tengo el respaldo así, pero bueno. Es de una plaza y media, ¿viste? Estaba más cómoda en esta cama que... Perdona, Eleonor. Te voy a poner el coso ahí, porque si no... ¿Vas a revelar sus sueños? ¿Qué? No, 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 es mucho, ¿no? Él tiene que ponerse las pilas, ¿no? No. Acá, bueno, Eleonor nos está limpiando el baño. Es que Eleonor es una muy buena mujer. La cuestión es que no le voy a comprar una cama para Eleonor. Además no tengo lugar, es una casa enana, ¿no? Es una casa con... Todavía tenemos que hacer todo la cocina. No tiene cocina él ni nada. Usa, hijo mío, usa. Tomás una comida rápida, cereales. Y si querés te duchás también, no sé si está muy mal. No, de higiene va ahí más o menos. Sí, ya sé que tenés hambre, hijo. Es que le tenemos que comprar la cocina y todo lo demás, pero es que no creo que me dé. Sí, vamos a ver si puedo comprarle... Y le vendemos esta heladera. No sé cuánto me salió. Es barata, 120. Bien. Esto lo dejamos por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y ya me voy. Tengo que salir antes de la una. Eso lo sé. Porque si no me van a matar. Bueno. Una heladera barata de las que tenemos. Para ponerle uno. ¿Esta cuánto da? 10-10, consumo 10, consume mucho. Consumo 2. Consumo. Vamos a poner lo que sea unas encimeras. Marantas también. De uno así. Mm.
yo sentí que mi auto se movía, adiós. A ver, ¿y vos por qué te quedas ahí? Ahí. Ahí va. Una cocina. Que sea fiable, ¿no? 7 consumo. $300 la cocina. Tampoco es tan buena, ¿eh? 1000, ya se me va. No. No. Gastamos 300. ¿Por qué no se le pega bien ahí? No lo sé. No que sea espectacular, no va a ser la comida espectacular, pero por lo menos bien. Aquí es la cuestión, que va a quedar jodido ahí. Bien. $250. No, pero me gusta lo que me dan luz. Pero salen un ojo. Bueno, todavía no vamos a comprarle. Vamos a comprarle, sí, que la... Bien, así puede cocinar él. Barato. Lo que no me piace mucho es que esta encimera está encima de la otra, pero algunas veces no, al no poder hacerlo, Dios querido. Bueno, no pasa nada. No. No quiero este, pero no sé dónde están los demás. Desaparecieron. Convence este. ¿Pero por qué hace eso? Igual me queda
desfasado, pero lo siento mejor. Igual. La puerta la tengo que correr. Bueno, algo así. Bueno, tiene cocina. ¿Qué es lo bueno? Tiene cocina. Las ventanas vamos a poner las baratas para que le dé luz ahí. Uy, y las que ponemos más o menos siempre, que dan una luz. Esta es más grande, pero no, esta no es. Esta es la medianita, ahí va. Y la pequeñita. Claro, no es cuadradita. Claro, me queda medio chanfriado, ¿eh? Por culpa de la cocina. Ya la agarro. Ahí está. Por lo menos le da luz y después le pondremos los armarios. Cosa que por ahora los armarios me parece que no. ¿Cuánto me salen uno? Pero son de los grandes, ¿no? No, acá le vamos a poner unas, como unas, no, esto no, unas balditas más chiquititas, así aquí, sí, pero no de estas. Dios querido, qué placer, qué tranquilidad, Dios. Diagramando. Diagramando, no sé si esta. Es pequeña, no, no es pequeña. Me gustaría que fuera pequeña, no que fuera tan grande. No quiero abrir ahí porque me voy a quedar 30 horas esperando. Bueno, me voy a intentar, pero no sé. Por función. Ah, por suerte. Bien. Vamos a esto. Y buscar una tabla pequeña para hacer una. Esto no, porque esto es grande y además no tengo color. Esto sí, esta misma. Esto sí. No tendría que llevarla hasta arriba porque me sobrepasa la puerta y no quiero. Entonces por ahí, esta más grande para poner cosas grandes y esta chiquita. Bien. Ups, aquí sería la pared. No pasa nada, está bien. Entonces, yo me entiendo.
es que ahí tendría que estar. Ahí tendría que estar justo. Pero bueno, queda más o menos así. Que ahí le pondremos unas plantitas, algo que cuelgue así. Una onda así. Este no es tan blanco, pero es blanco. Esa es la cuestión. Se lo podría poner negro, pero no. Es blanco. Yo creo que bien. Vamos más o menos. Bien. Bien, tiene cocina. Por lo menos tiene su mini... comedor. Su mini comedor. Y tiene su cocina. A nuestra invitada no le voy a poner una cama, como dije, porque me parece que no. Que por ahora no. Y bueno. Cuando se levanta. Ah, ya se levantó, es cierto. Bueno, tenés cocina, hijo. ¿Y qué cocina? Dios querido, más grande que la casa. Pero bueno, es lo que hay valor. ¿Pan and gravy? Oh, yes. Tengo una cocinota. ¿Para qué? No sé. Voy a planificar atuendos. Porque lo que voy a hacer es cambiarle la ropita antes de irme. Porque él se va a comprar, aunque sea un jean y lo demás, va a dejar estar así. No todos los looks, pero sí. Oh, lo voy, ahí está el Halloween. Estamos con el... con esto de Halloween que me gusta. Bueno, Halloween o una mansión loca. Dios querido la Virgen. No, lo que yo quiero, hijo mío de mi vida, es el diario. Ay, me encanta la luna. Me encanta, no sé quién lo hizo, pero está muy bien. Yo creo que quiero cambiarte más que nada. Es este, esto, ¿no? Que te vas a poder comprar un pantalón. Un jean común y corriente. Ahí está. Que te vas a comprar zapatos que no tenés. Pobrecito, que no tiene zapatos. Nada de marca, si no va a comprarse unos zapatos, unas zapatillas. Bien, te compraste unos que vayas a ver. En la feria te los compraste. Bien. Te vas a comprar tu... una parte de arriba. O la gente le dio, ¿no? Está bueno el fondo, ¿verdad? Está muy bueno. Después se lo doy, chao, si lo quiere. No me acuerdo ni cómo se llama, pero... te lo mando. Está bueno para estas fechas. Al final nosotros no festejamos Halloween, pero a la vez lo festejamos. Yo no lo quiero poner muy lujoso. Lo único que está... el pelo y lo demás va a estar igual. Y obviamente no, no le voy a cortar el pelo. Lo de la gorrita sí le ponemos un color más parecido al de la... al de la... camiseta Supreme, y nada más. Es como que lo que hicimos fue ponerlo un poco más, porque ya él está haciendo de todo para tener dinero, para poder vivir y tener una casa. Y bueno, así que yo qué sé, si no sé, lo ha encontrado en la basura. No, en la compra, en la compra. Para la no sé, yo te voy a dejar así todavía. No estamos para comprarte muchos looks. Solamente te cambiamos un poco. Este todavía no lo vamos a cambiar. Este no lo vamos a cambiar. Que el de deporte, lo único que podemos hacer es cambiarle lo que es la remera. Vamos a decir la parte de arriba. Porque también se la dio su amigo Mark. Se la dejó. Me dijo, bueno, puedes andar así, andá. Ponete esta de palmeritas. Ahí está. Y
Y el pantalón también, se lo voy a dejar porque también podría ponerle algo así. No, de marca no. Ahí va, una onda así y los champions igual. No tiene reloj, nada todavía, ¿eh? Tiene los audífonos que le dieron. Yo creo que está bien. Yo creo que va bien, ¿no? Yo creo que está bien. La gorrita que tiene él, se la podría poner. La misma que tiene. Él es... ahí donde está. Ahora, ¿dónde está? ¿Ves la volcadita para atrás? Esta, creo, ¿eh? Se puede poner la misma. Que no me gusta ningún verde, pero bueno. Ay, verde que te quiero, verde. Ahí es la gorrita que tiene él. Bueno, al final le voy a cambiar todos los looks. Dios querido, la Virgen. Pobrecito, este lo tenemos que cambiar porque ya tenemos pantalón. Así que ponemos el mismo pantalón, si lo encuentro. No era este, creo. Acá para el frío. Dios querido, que estaba acá. Este es el mismo que tiene en el día. Los zapatos, vamos a ponerle los que tiene o similar. Hace el piecito muy chiquito. Ahí, por lo menos. Le hace el pie. Bueno, hijo. Que no tengo color. Qué mono le queda el rojo a él. Dios. Es que es mono él. ¿Qué decir la verdad? Pero salió bonito, ¿eh? Y nos salió del CAS, ¿eh? No sacamos ningún sim de ningún lado, sino del CAS. Hicimos un sim muy bonito. Súper bonito. Lo que pasa es que me tira lo del verde, no ese verde. Porque como él está en lo de la parte ecológica, lo demás va en que tenemos que... Bien, algo clarito, pero bueno, y salgo del verde porque Dios querido la Virgen.
Guantecitos no le queda feo, ¿eh? Angelito, no va a tener guantecitos. Y el gorrito se lo cambiamos. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Casquete. No. No, te queda mal porque te tendría que sacar el pelo y no te lo voy a sacar. No me desagrada, ¿eh? No me desagrada. Bonito. Es bonito. ¿Tendría alguna parecida a eso? Claro, ya es mucho, ¿eh? No, hijo. Es mucho. Ahí se te pierde. Bueno, ay, francés, 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 Dios, oui, oui. Uy, las pestañas, angelito, Dios. Lástima que no le queda. Bueno, se va a morir de frío en el cuello. Le ponemos el buzo ahí colgando, ¿no? Es que no le queda nada bien. Hay que decir la verdad. Y además los colores que elijo de... Claro, es la campera. No se puede poner nada. Bueno, hijo, yo creo que, bueno, creo que te voy a sacar el gorro igual. Te voy a poner el que tenés. Ups. Qué feo le queda. ¡Ah, no! Con esa cosa ahí, no. Me le robaron el pelo, ah, no. Francés, francés. Bien, es francés. Así que sí, oui, oui. Ay, bien. Ok, tenemos el de verano. No hay problema. Se lo modificamos un poquito. Mm.
Vamos a cambiarle un poco el color. No. Ah, no. Bowie, David. Onion. No. No tengo. Hola, Cohen. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Creo que le voy a dejar estas. Muy bien. Y el gorrito. El gorrito de él. ¿Dónde está? Yo estoy abusándome porque hoy a las 4. No, a las 3. Vamos a jugar con Shadow otra vez. Y mañana lo compro. Hoy no puedo. Porque está todo cerrado. Hoy domingo está todo cerrado. El falao. Bien. Él está muy mono así. Pero vamos. Por la bandera francesa. Se lo vamos a cambiar. Sí. Así. Bien. De fiesta. Ya tenés pantalón, hijo. Es el mismo pantalón. No le vamos a poner pantalones diferentes. Le vamos a poner el mismo. Si lo encuentro. Dios querido. Porque es el que se compró. Se compró un pantalón, nada más. Y bueno, hay que encontrarlo. Estaban por acá, ahí está. Muy bien. Los zapatos, está todo bien. Pero no. No sé ni qué te voy a poner, hijo mío de mi vida. Ni idea sé lo que te voy a poner. ¿Qué te voy a vestir, angelito de Dios? No, había nada. Por ahora voy a dejarle estos y vamos a ver qué le puedo poner arriba a este muchacho. Mira, una remerita así, ¿eh? Una onda así. No. ¿Ya lo compraste, Cohen? Yo como ayer no lo compré, tendría que haberlo comprado ayer, que estaba abierto, pero mañana está. Igual tenemos todo el día de hoy para jugar.
No quiero meterle marcas, pero... Miércoles. Quiero un campeón. No. Esto era lo que tenía, ¿eh? ¿No? No. Se ven feos. Dios. Hay alguien que está huyendo, ¿eh? ¿Quién es? Bien. Muy bien. Muy simple, muy normalito. Remera, pantalón, chao. Bueno, le voy a cambiar esto porque... Porque sí. Justo Gucci vos. Justo Gucci. No me hagas reír, ¿eh? O te pongo la nenita esta con el ojito ahí, o con los dos ojitos. O el nenito. O este, ¿eh? Para dormir. Yo creo que te voy a dejar el osito, mira. Porque lo otro es muy... ¿No? Es marca y... Y no. Bueno, este que es de Lacoste. Pero la cuestión es que no quiero marca, entonces... Ese no te quedaría tan mal, ¿eh? Te digo la verdad. Pero, bueno... Ahí se ve mal. Y este se ve inflado. Dios querido, ¿una remerita? No, yo creo que le voy a dar... le voy a dejar ese. El de Lacoste... ¿Pero por qué tanta marca? No me gusta nada, che. Bueno. Bueno. No es que digas, ah, wow, qué bárbaro, pero... Pero bueno, estás bien, estás bien. Y de pantuflitas, Dios querido la Virgen. ¿Qué le pasa a los dedos? ¿Qué le pasa a los dedos de los Sims? Me impresionan los dedos de los Sims, ¿eh? Voy a poner esto de los mismos Sims. Ahí está. Bien. Más o menos. ¡Ay! Pantalón para dormir y lo demás. Sí, dijeron lo mismo acá, con la lluvia y... Pero hace calor como verano, ¿eh? Estamos como en verano, ¿no? Por acá, bueno, nos falta esto, ¿eh? Algo que tampoco me sea muy espectacular. Te compraste algo, hijo, sobrio, así, naranja. Marrón me parece feísimo, también acá me gusta violeta.
Ahí va, verde. Rojo. Rojo no le queda mal a él. Pero vamos por el clásico, hijo. Un 5 corbata está mejor, ¿eh? Ay. No sé, algo rápido así y los zapatotes, unas medias negrunguis ahí. Bien, y todavía no ponemos joyería ni nada por estilo porque pues no, estás más o menos lookeado normal como una persona que está avanzando en su vida. No muy ligero, pero bueno, a ver, ¿esto te queda bien? Sí. ¿Este? Ahí, más o menos. Acá está jorobadito, pero me gusta el short. No pasa nada, está rotito en la vida, en la vida. Todavía no somos millonarios, como dijimos. Y bueno, este buzo me encanta, pero me encantaría sin eso ahí. Pero bueno, ya lo puse. Me encantaría sin esto. Está lindo ese. No. Tommy no. Qué tiquimiqui soy, ¿eh? Qué tiquimiqui que soy. Qué bonito color este. Wow. Qué bonito color, de verdad. Este es un azul petróleo precioso. Precioso. Creo que me voy por este. Y el color del el coso ya es lo, se parece más a este, más limonado, ¿no? Es el que tenía. Bueno, para darle un poquito de vida a él. Y los champions. ¿Por qué le hace la piel chiquitito? No lo sé. Vamos a combinarlo. Ahí va. Lo combinamos. Ahí está. Ya quedó. Más o menos avanzó un poco. Me encanta cómo quedó el look de hacer ejercicio. Me encanta. Me gusta pila como quedó. Me encanta ese color. Me encanta. Yo no soy mucho de los verdes y lo demás, pero ese verde oscuro militar le queda muy bonito. Y la remerita esa que fue la primera que cayó, está todo bien. Bueno, ya tiene un look diferente él. Acá en este momento Cohen hacía 25 a las 9 de la mañana. Ahora bajo un poquito, porque yo estoy viendo que entra un aire frío. Capaz que se viene la lluvia ahora. 23. Pero hay una sensación térmica de 24. Está para igual a allá. Bien, el despeinado. Bueno, ahí va avanzando él en su casa. Guau. Le dio una guascada. Vamos, ¿no? Vamos haciéndolo. Esto no es una cama de dos plazas, nos dimos cuenta. Es una cama de una plaza y media. Que está muy bien, hay que decir la verdad, está muy bien. ¿Qué te pasa? Me alegro de oír tu voz. Arnaud, quería preguntarte si debería intentar profundizar la amistad con Paolo Roca. Parece buena gente. Claro que sí. Lo conozco a Paolo. Pero bueno. Bueno, no tiene nada, pero bueno, vamos haciéndola. De a poquito vamos creando su casita. Yo esto ya esta partecita la voy a... Vamos a ponerle una claraboyita por ahí también después. Pero ahora no. Es lo que vamos haciendo. Comparado con el día de que arrancamos,
va muy bien, va muy bien. Eleonor va a cocinar, me parece perfecto. Eleonor, hacenos comida, pero la cuestión es que el que paga soy yo. Y vos, hijo mío, no limpies. Yo te lo tiro acá para que sí ganamos, aunque sea 10. Bien. Bueno, me voy quedando por aquí porque son la 1 menos 5. Y a las 3 tenemos directo con Shadow, así que tengo que ir a almorzar, a descansar. Pero bueno, quería estar un rato en los Sims. Primero porque me encanta el personaje que hice. Lo lamento a la gente que no le guste que uno diga lo que piensa, pero creo que es, no sé, creo yo que quedó, aparte de bonito, muy real, muy realista él. Me encanta cuando salen así, y sobre todo el cast, no utilizando ningún sim de alguien o nada por el estilo, pero a mí también me gusta crear sobre sim de otras personas, ¿no? Este es mi sim, así que bien. Y como le digo, Shadow, si quiere el fondo del cast, yo se lo mando en al WhatsApp y se lo pone a su juego. Y lo mismo, Cohen, no sé si lo viste, que es de tipo de Halloween. Si te gusta, te lo mando a Discord y lo bajan, lo tienen para usarlo. El de la carga de pantalla no le digo que no, porque creo que lo voy a sacar, le voy a poner otro que tengo. Porque es más bien para teléfono eso, porque el Boo está para el costado. Yo pensé que el Boo quedaba bien y lo demás, y no, se ve que lo hicieron así para teléfono y lo hicieron fondo de carga. Pero bueno, ahí vamos. Uy, es una torta. ¿Pero para qué? ¿Haces torta, hija mía? ¿Quién cumple años? Pero Eleonor, parala de cocinar, hija mía, que se nos va a pudrir la... Y vos, la próxima que entre yo, nos vamos a buscar basura, Nosotros somos recicladores y tenemos que vivir del reciclaje. Así que vamos, por más que compremos cosas nuevas, vivimos al reciclaje, hijo. No llores, vas a tener que ir. Y después cuando te vengan las facturas, ahí vas a llorar. Ahí vas a llorar lágrimas de sangre, como decían por ahí, para exagerar y aumentar el coso. La cuestión está... le está quedando una casita pequeñita, una tiny house, decente. Y bueno, ya tiene más o menos lo que tendría que tener, pero le falta un montón de cosas y evidentemente necesita otro cuarto. Necesita que, por ejemplo, Eleonor pueda dormir en una cama, pero tiene que hacer dinero. Tiene que hacer dinero para poder hacer un segundo piso o ampliar para algún lugar. No lo sabemos todavía. Eleonor, no necesitamos verte en el baño. Perdón, es una señora y no hay que verla a Eleonor en el baño, ¿ok? Lo vemos a él muy sentado aquí. Ay, Dios querido, que no puedo ahí avanzar. Muy bien, hijo mío, voy a sacarte el plumbor ese de la cabeza porque necesito tenerte sin él. ¿Estás hablando bien? Ah, yo pensé que estaban discutiendo. Bueno, los dejo aquí a los dos. Voy a guardar aquí mismo para que uno de estos días sigamos por estos lados. Y quizás vayas a ver si traigo Manolito para este mundo, porque es un personaje que quiero mucho y capaz que hace buenas migas con él. Vaya a saber. Pero este me está cayendo muy bien. Me gusta como persona. Está siendo bastante normal. No tiene, no sé, por ahora no ha tenido ninguna cosa fea, que algunos de los Sims me parece que tienen reacciones muy feas, como el ser humano en sí. Y bueno, sigue ahí con su amiga Eleonor, que vaya a saber cuándo se hicieron amigos, porque esta señora se ofreció para cuidar nuestros hijos. ¿Qué hijos? Como siempre digo, no sé. Pero bueno, vaya a saber si ella ya no ve en el futuro que él va a tener algún hijo. Puede ser que sí. ¿Por qué le quedan? ¿Quedan esos pantalones? Y sí. Avanzamos vendiendo mure. ¿Qué vamos a hacerle? Es la vida. Los recicladores, muchos recicladores, de verdad lo digo, muchos recicladores se han hecho millonarios en otras épocas. Así que no es tan loco pensar en el reciclaje de basura y lo demás, Ha dado mucho dinero el reciclaje. Ahora, pobres, se están acostando muchísimo. Pero bueno, ahí Eleonor sigue cocinando. Dios querido, la Virgen Eleonor. Está todo bien,
pero ya. No nos vamos a morir de hambre con Eleonor. Nunca. Nunca nos vamos a morir de hambre. Bueno, lo paro acá porque si no, adiós. Vamos a dejarlo ahí, sí. Lo voy a grabar otra vez para que ella termine esa comida. No le voy a cortar el mambo. Y bueno, y me voy. A las 3 de la tarde estamos por acá. 3 y media, diría yo. 3 y media de la tarde estaremos por aquí en el canal transmitiendo, jugando y pasando unas horas. No como lo pasamos ayer, tantas horas, ya que vamos a comprar el juego y lo podemos jugar en cualquier momento. No necesitamos jugar tanto como jugamos ayer. Ahora que vamos entendiendo un poco el Fallout 76, vamos a seguir entendiéndolo jugando, como se debe muchas veces, ¿no? Así que nos gusta hacerlo así, aprender jugándolo y... Y si corto el audio es porque estaban entrando a buscarme para comer. Bueno, es que es la hora. ¿Qué vamos a hacerle? Una y media. Hay que comer. Bueno, nada, es lo que decía. Nos gusta aprender jugándolo. Y bueno, seremos los locos de no ver gameplay de nadie. O que nadie nos cuente cómo va la cosa. Sí. Somos este tipo de locos. No queremos ver gameplays ni queremos que nos cuenten cómo va la cosa. Queremos saberlo nosotros y ya. Y si ayudamos a otras personas bien mientras vamos andando en el juego y están jugando ellos también y vamos nos acompañando y todo eso, genial, divino. Es lo que venimos a hacer. Somos dos personas comunes y corrientes como cualquier mortal. Y no venimos a enseñar absolutamente nada, ni cómo se hace, ni dónde van. Si nos sale, bienvenido sea, genial. Si no nos sale, es que es la vida, es normal, es un juego y así hay que tomarlo. La cuestión es que, bueno, hay gente para todo. Así que a las personas que les gusten, ¿no? Ya arrancaste con el Fallout. Yo no, yo voy a almorzar y después voy a descansar un poquito y a las 3:30 con un tecito aquí, con un té, nos quedamos yo jugando ahí unas cuantas horitas del día de hoy, de domingo, un día domingo, un dominguín y esperando a ver si llueve o no llueve, que vendría bien. Hay un viento raro, aumentó, así que bueno, gracias por desearme buen provecho, igualmente a todos los que vayan a almorzar, los que vayan a desayunar, los que vayan a merendar, los que vayan a, no sé, a vivir, que les sea lo más bonito que, no sé, que haya en el mundo y que les vaya muy bien. A todos, vámonos, nos vamos, cuídense mucho, a seguir jugando, amo los Sims, voy a seguir jugando a los Sims, por más que juegue otros juegos, y voy a ver cuál otro me compro, si me compro otro, y lo traigo acá al canal para la gente pueda verlo y quizás se entusiasme y lo vayan a gracias Cohen, igualmente, si les entusiasma y les gusta y bueno, y pecan, pero hay que acordarse que es hasta las ofertas de Steam, están hasta el 2 de noviembre, nada más 2 de noviembre. Las personas que se interesen por los juegos que están en oferta o entren a Steam, vayan a la tienda y vean, verifiquen qué ofertas hay porque quizás les convenga. Después acuérdense que dentro de muy poco van a salir las de verano. Las de Navidad o se largará verano, ¿no? Para ellos sería el invierno, ¿no? Porque es el norte. Pero bueno, para nosotros sería el verano. Y bueno, hay que esperar un poquito más y hay otro tipo de ofertas. En este momento, el Fallout 76 que estamos jugando está a una oferta que realmente no se puede dejar pasar porque está a 229 pesos uruguayos, que vendrían a ser menos de $5, más o menos. Sí, serían unos $5, por ahí.
Para las personas que vivan en otro país, ¿no? Aquí en Uruguay sería 229 pesos, que como yo siempre digo, lo comparo siempre con una Coca-Cola de 3 litros, te compras una Coca-Cola de 3 litros y te sobran en este momento 30 pesos que te compras un alfajor quizás, y no de los mejores. Así que no lo sé, eso va en cada uno y en lo que tienen. Las personas que le guste, sepan que hasta el 2 de noviembre están las ofertas. Nosotros no ganamos nada, como siempre sabemos, como siempre decimos, no sabemos. Nosotros somos un canal pequeñito, nosotros no monetizamos, no te vamos a contar un cuento raro, ni tenemos negocios con las empresas. Así que lo que nosotros vayamos a decir siempre es una opinión que intentamos que evidentemente sea sincera, sincera, es evidente. Yo soy muy de decir cosas brutalmente, sin mucho adorno y sin mucha diplomacia, y lo lamento, pero yo soy así. Cuando algo no me gusta, digo que no me gusta y se acabó. No quiere decir que vos no te guste o que a vos no le encuentres algo fabuloso. Eso va en cada uno, pero doy mi opinión porque es mi canal. Y aquí, en cierta forma, la voz cantante soy yo. Es que yo te invite a pasar a mi casa, no quiere decir de que yo diga amén a todo lo que vos digas, ni que vos digas amén a todo lo que yo diga. Solamente es eso, ¿no? El compartir opiniones y lo demás. Y como digo, si no me gusta algo y lo veo que está mal y que anda mal, yo te digo que no sirve. La cuestión es que cada uno hace lo que quiere con su dinero. Eso nadie lo discute. Nadie lo discute. Así que bueno, no sé, pero la cuestión es que bueno, si vienen todo bien, y si no vienen, como siempre decimos, nosotros nos divertimos de la misma manera. Y agradezco sí a las personas que se han suscrito, que no, ni siquiera hay una persona que ni siquiera debe entenderme hablar, porque es una chica que no voy a decir su nombre ni su canal, pero que tiene un canal, y es, creo que es inglesa, norteamericana o inglesa, y a mí me sorprendió mucho que nos esté siguiendo, realmente. Así que bueno, bienvenido sea, y de verdad, vaya a saber si a uno le cae simpático, o si les cae simpático que uno se ría, como me han dicho un montón de veces, que yo cuando me asusto, o cuando yo grito, le da gracia a mucha gente, y bueno, para mí eso es un placer, por más que evidentemente no lo tomo por una ofensa para nada, sino que si yo en cierta forma con mis actos, que los hago totalmente a lo bestia, porque yo no mido a ver si te va a gustar, si no te va a gustar, si te rompo los oídos, si no, porque es como digo, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta y demuestro lo que yo quiero, en el sentido, en el momento me sale lo que me sale. Cuando he dicho alguna barbaridad, o no barbaridad, he dicho alguna palabra suelta, y lo sabe Shadow, que no está bien dicha, me arrepiento enseguida, y entonces ahí sí me doy cuenta de lo que estoy diciendo, porque trato de que este canal no sea guarro, y no va a ser guarro nunca. La cuestión es que algunas veces, claro, hay, no sé, cuando siempre decimos, ¿no? Cuando te golpeas el dedo en tu casa, el dedo chiquito del pie, no decís, uy, recórcholis, qué dolor, no, pegás una cosa que, ¿no? Que nos sale a todo el mundo, y bueno, eso se me va a escapar muy de vez en cuando. Que lo trato de evitar, lo trato de evitar. ¿Por qué? Porque no quiero que eso se haga algo común y que la gente crea de que estamos todos en la misma y que podemos decir lo que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Y como dijo tal cosa, yo entonces puedo decir tal otra. No, no, no. Entonces, para ese lado no voy. Para ese lado no voy. Entonces trato de eso sí, de que todo sea lo más, no sé, normal. No es correcto ni nada, porque no soy una persona sumamente correcta, como creo que no hay nadie. Pero trato de serlo, evidentemente. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, que es estar en público, por más que no me vean. Es mi voz, es mi canal, y la que está atrás de este canal soy yo. Y soy responsable, y me siento responsable de eso, de transmitir y de esa responsabilidad. Y es muy grande. Hay gente aquí que se agarra, se abre un canal y se cree que es un viva la pepa y no pasa nada, porque no pasa nada y puedo hacer lo que quiera. Todo ese tipo de cosas que se ponen en el mambo, en la cabeza, y no es así. Hay que ser consciente y que hay que ser respetuoso de los demás, y hay que tener una forma
de transmitir lo mejor y no lo peor. Evidentemente, no hay que fomentar lo peor de uno. Nunca, nunca. Hay que tratar de demostrar lo que sos, ¿sí? Porque no sos, no tenés doble cara, pero tampoco, pero no irte para el extremo de mostrar lo malo para que vos te sientas, no sé, para que eso sea gracioso o sea, no sé, estés en la misma sintonía que mucha gente que ha utilizado todo eso para ganar gente, ganar dinero, ¿no? Y todo lo demás, problema de ellos, como su conciencia y si duermen bien, problema de ellos. Pero yo no, yo soy muy responsable de lo que hago y trato de serlo. Así que nada, y no es ser aburrido ni nada, sino es que es eso, es ser responsable de lo que uno hace y de lo que dice. Y como te digo, sí soy una bestia peluda porque no mido, cuando algo no me gusta te lo digo y soy capaz de cortar directo como lo he hecho y cortar, a mí no me... ¿Cómo te puedo decir? Yo no tengo un filtro para eso porque no me gusta caretearle a nadie y no lo voy a caretear a nadie. No le voy a caretear a nadie. No hago lo que a mí no me gusta ver, ni lo que a mí me gusta, ¿entendés? Lo que a mí no me gusta de otros, no lo hago porque no me sale, no quiero hacerlo y no va a ser así. Entonces sí, es un canal aburrido. Es muy aburrido. Va a ser muy aburrido y sigue siendo muy aburrido, pero es lo que hay valor. Yo prefiero dejarte quizás pensando en algo que no sé, que fomentarte la estupidez. Yo lo lamento, yo no fomento estupidez, al contrario, trato de que la gente abra cabeza y que piense y bueno, vengo para otra cosa. Así que nada, no sé por qué tanta palarata, porque me tengo que ir a comer y ya me van a dejar como siempre abajo de la mesa. Cuídense mucho, nos vemos esta tarde a las 3:30 más o menos, pero nosotros arrancamos a las 3 en conexión con Shadow y nada, sean felices y demuestren lo mejor de ustedes siempre, y lo que tienen mal traten de analizar y traten de modificar lo que está mal. Ojalá, y se los deseo de corazón, que algún día se den cuenta que es la única forma de dejar algo productivo y positivo en esta vida y transmitir a la gente algo bueno, es grandioso. Así que en este momento de que es una, ¿no?, de que el mundo está no pata para arriba, está destruido casi. Así que vamos arriba, vamos a intentar de que seamos más los que queremos reconstruir que los que quieran destruir. Ojalá. Bueno, un abrazo a todos, un beso grande y nos vemos esta tarde. Adiós, bye bye.